Vamos a continuar con el programa y tenemos ahora la conferencia Retos y desafíos de la educación universitaria post-pandemia, un acercamiento a las investigaciones desarrolladas. E imparten Cristel Jimena Cortés Valadez y Rosa Guadalupe Valadez Orguín. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto muy, muy grande para nosotros estar el día de hoy con ustedes. Como comentó Lili, el día de hoy vamos a platicarles brevemente sobre algunas de las investigaciones que se han desarrollado a lo largo de, de este periodo, ¿no? No podríamos del todo decirle por pandemia, pero bueno, este periodo de regreso a la vida, ¿no? Voy a presentarles algunas, o vamos a presentarles algunas de las investigaciones que encontramos referente a estos retos y a estos desafíos a los que nos estamos enfrentando en la educación universitaria, ¿no? Sobre todo. Me voy a dar la apertura a hacer lectura de algunas de las investigaciones que se desarrollaron. Obviamente, creo que lo más interesante serían como las conclusiones a las que hemos podido llegar, pero sí me gustaría retomar algunas de ellas, ¿no? Entonces, voy a comentarles los objetivos, el desarrollo de las investigaciones, algunos retos y desafíos que identificamos dentro de las lecturas que hicimos y algunas conclusiones, y asimismo la bibliografía. Pues el objetivo, como les comenté, es exponer algunas de las investigaciones, sobre todo en el ámbito nacional y mundial. Lamentablemente, hasta el momento en el que se hizo este trabajo, había poca investigación a nivel nacional, pero se siguió haciendo esta investigación y efectivamente sí hay mucha investigación a nivel nacional. Encontramos ahora información de la CUAED, encontramos información de la Facultad de Química. Entonces, en las conclusiones voy a hablar un poquito de ello. Una nota importante que encontramos, pues este planteamiento que hace la UNESCO, en el que nos dice que 33.6 millones de personas entre 3 y 29 años inscritas en el ciclo escolar pasado, el 5.2 no se inscribió al siguiente ciclo, ¿no? Y 738.400 no concluyeron. Esto es algo muy alarmante, ¿no? O sea, toda la deserción escolar que hubo, lamentablemente originada por recursos económicos, como dice aquí del lado derecho, ¿no? El 28% perdió contacto con sus profesores, ¿no? No contaban con la tecnología para continuar en contacto con ellos, porque hubo pérdidas de empleo, un 22%, el 20% porque la escuela cerró, ¿no? O sea, no tuvo las condiciones ni tecnológicas ni económicas para continuar. Un 17% no contaban con el equipo, como se los comenté, ¿no? Entonces, creo que este es un dato sumamente importante que nos comparte la UNESCO, que, abre un camino importante a decir qué pasó, ¿no? O sea, a qué nos enfrentamos, ¿no? No estábamos preparados a nivel mundial, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y, conforme lo fuimos viendo a lo largo de estos 2 años, casi 3, la UNAM estuvo a nivel de muchas universidades a nivel mundial, ¿no? Otro dato importante que nos comenta la UNESCO, habla de que más de medio millón de mexicanos abandonaron la educación superior y los programas de posgrado. Esto es algo también muy alarmante, que obviamente está relacionado con esto que comentaba anteriormente, que yo lo resumo a la brecha digital, ¿no? A la que nos encontramos en la pandemia. Pérez nos refiere que, esta parte de adaptar la educación presencial a distancia, obviamente nos sorprendió de manera significativa, y el no estar, esta ausencia de que de alguna manera, no todas, pero en muchas universidades e instituciones educativas, esta ausencia de plataformas bien consolidadas, obviamente generó grandes problemas, ¿no? No todos contamos con la posibilidad de tener presupuesto, ¿no? Para desarrollarlas. La UNAM, efectivamente tiene muchas plataformas educativas, pero lamentablemente no todos teníamos la capacitación adecuada, ¿no? Entonces, este es otro dato importante que comenta, que encontramos, ¿no? De Pérez.
Ahora, ¿qué pasa con el uso de las TIC y las TAC? ¿Qué son las TIC? Pues las tecnologías de la información. ¿Y qué son las TAC? Pues la tecnología del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues la educación superior sumada a la función mediadora del docente, pues tuvo la tarea, ¿no?, de adecuar estas buenas prácticas para que se reflejaran, más bien que se reflejara el trabajo en las plataformas educativas, ¿no? Fue difícil este acercamiento, fue difícil este empalme de decir, ok, yo tengo este contenido didáctico y bueno, la forma en la que la puedo presentar de manera digital, pues es complejo, ¿no? A veces contamos con presentaciones PowerPoint, etcétera, pero bueno, finalmente ya el poder encajarlo en una plataforma educativa, pues es sumamente complejo. Pues obviamente, ¿qué sucedió a nivel mundial y a nivel UNAM? Pues una amplia capacitación, ¿no? Quienes teníamos la posibilidad, pues trabajamos, estudiamos a tiempo completo, ¿no? Por la mañana dábamos clases, por las tardes estudiábamos o de tiempo completo. O sea, prácticamente encontramos que, pues, muchos de nosotros, pues, nos dimos a la tarea de aprender más de lo que ya sabíamos, ¿no? Había quienes ya estaban de alguna manera con una capacitación de la educación a distancia, pero muchos no, ¿no? Entonces, pues, se hubo un trabajo arduo de capacitación. Y bueno, las investigaciones que encontramos también así lo describen. Algunos retos y desafíos brevemente. Arias, de hecho, Arias tiene, al final les voy a mostrar la bibliografía, hace unas investigaciones bastante interesantes. Y bueno, algunos de los desafíos y retos que nos comenta, pues bueno, que un proceso de transformación digital en el sector educativo, pues responde a los modelos de las aulas híbridas, ¿no? Que esto, pues, nos posibilita una mayor calidad, mayor inclusión, mayor flexibilidad en la enseñanza, además pues de un modelo que podría perdurar, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Que es la intención, ¿no? No dejar de lado todo este trabajo, toda esta capacitación que ya tenemos, sino seguir de la mano y continuar trabajando con las tecnologías dentro del aula, aunque estemos ya a nivel presencial. Pérez nos dice que, bueno, uno de los desafíos más complejos y a su vez más motivadores es la necesidad de adaptación al paradigma educativo del siglo XXI, basado en el constructivismo y el conectivismo, en dar el protagonismo al alumnado, que esto es algo muy importante, ¿no? Que el alumno se sienta parte del proceso educativo, no nada más que sea transmisión de conocimiento por parte del docente, sino que sea un proceso de construcción, ¿no? Por eso es constructivismo y conectivismo. Es fundamental que se lleven a cabo metodologías más activas, ¿no? De aprendizaje, de resolución de problemas, de investigación, de gamificación. Todo este proceso educativo, pues, ya sufrió un cambio, ¿no? En esta pandemia. Entonces, pues, hay que seguir alimentando que todas estas recursos que empleamos durante la pandemia, que aprendimos a usar, ahora sí que sobre la marcha, pues, lo sigamos empleando, ¿no? Pérez, nuevamente, pues, dice el fortalecimiento de la enseñanza online, el uso de plataformas telemáticas, los LMS, y la utilización de las herramientas de videoconferencia, aprovecharlas, pues este aprendizaje móvil, ¿no? La posibilidad de hacerlo e-learning, ampliar el uso de las redes sociales en el ámbito educativo para participar en comunidades virtuales, ¿no? Como lo estamos haciendo en este momento. Otro comentario que nos hace Pérez es hacer especial hincapié en mejorar los procesos evaluativos. Creo que esto es algo muy importante, el mejorar estos procesos para que, bueno, pues consigamos evaluaciones integradoras, ¿no? Fomentando la comunicación, el debate, el trabajo colaborativo, incrementando la participación en el desarrollo de pruebas de evaluación. Creo que este es un tema muy interesante que obviamente no vamos a abarcar ahorita, pero esta parte de la evaluación fue algo que nos marcó, ¿no? En esta etapa de pandemia, ¿no? ¿Cómo evaluamos, ¿no? Estamos acostumbrados nosotros de educación presencial, pues al trabajo, al examen, ¿no? Y ahora la parte digital, pues había ese conflicto, ¿no? De cómo se si no está copiando y pegando de internet, ¿no? Pero bueno, esto es un tema bastante interesante que, bueno, es producto de otro foro. La CEPAL, bueno, obviamente aquí la UNESCO nos habla dice, en la adaptación y flexibilización y contextualización curricular se deben considerar elementos como la priorización de objetivos, y el contenido que permitan lograr una mejor comprensión de la crisis y responder a ella de mejor forma, incorporando aspectos relativos al cuidado y a la salud, el pensamiento crítico y reflexivo en torno a la información y las noticias,
comprensión de dinámicas sociales y económicas y en fortalecimiento de conductas de empatía, tolerancia y no discriminación. Yo creo que esto es algo también sumamente importante que, bueno, debemos tomar en cuenta como experiencia, ¿no? Y bueno, algunas de las conclusiones, no quisiera leer esta diapositiva, pues creo que nos dejó muchas enseñanzas. Creo que lo primero que sucedió fue marcar esta brecha digital que existe en nuestro país y en el mundo, ¿no? O sea, no todos tenemos acceso a la información, no todos tenemos acceso a recursos digitales, no todos tenemos acceso, o no teníamos, ahora ya lo tenemos cada vez más, a esta parte de, pues de la comunicación por medio de este tipo de foros, ¿no? Actualmente, digo, durante la pandemia, pues lo recurrimos a ellos, pero pues fue un proceso sumamente complejo. Entonces, bueno, pues algo importante que sí quiero resaltar es pues que hubo un proceso pues de revolución, ¿no? Fue una revolución de recursos, ¿no? Cosas que ya estaban implementadas, pero no todos teníamos acceso, pues ya tuvimos un poquito de acceso, un poquito más de acercamiento. Y bueno, implicó pues obviamente capacitación, implicó pues más trabajo colaborativo, más flexibilización, mayor interés en la evaluación sumativa, ¿no? No nada más la evaluación general, sino tomar diferentes recursos que evaluar para que fuera integral, ¿no? De alguna manera. Y bueno, adaptarnos a las necesidades educativas. Otro punto que sí quisiera mencionar y que, bueno, es sumamente importante a nivel UNAM es esta parte del acervo bibliográfico que la UNAM nos dotó, enfocándonos a lo que es la UNAM, porque finalmente fue un recurso sumamente importante para los docentes y para los alumnos, ¿no? La biblioteca digital siempre está, bueno, tiene muchos años de haber estado, pero finalmente fue en este momento donde nosotros pudimos tener acceso a mayor fuente de información de manera fidedigna, ¿no? O sea, acercar a los alumnos a que, bueno, finalmente la UNAM tiene todos estos recursos y dio, la biblioteca digital dio cursos beneficiando a pues alrededor de 2.200 estudiantes. En específico, la facultad, que esto es algo muy importante, la facultad pues ya ingresó o registró a más de 70.000, tuvo más de 70.000 accesos a la DIDI, o sea, hubo un aumento. Creo que esto es algo importante porque finalmente nos acompañó en este proceso, ¿no? De inclusión, ¿no? De los diferentes recursos, ¿no? Yo hablaba de recursos no nada más digitales, ¿no? Como fue el Zoom, ¿no? Sino hubimos quienes tuvieron posibilidad de emplear aulas virtuales, ¿no? La UNAM tiene aulas virtuales, tiene Puma, se me fue el nombre, pero bueno, el otro LEM que tiene la UNAM para dar clases, Puma, no recuerdo el nombre, la biblioteca digital, ¿no? Todos estos recursos que se emplearon, pues bueno, fueron finalmente quienes nos acompañaron en este proceso, pues, de pandemia, ¿no? En este proceso educativo de pandemia. Y creo que no nada más fue educativo, sino también a nivel organizacional, a nivel académico y profesional. Las juntas, todo lo hacíamos en línea y creo que hasta esto se ha quedado actualmente como una costumbre ya, porque bueno, finalmente pues se evita traslados y evita muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito sobre las investigaciones que realizamos, más bien las investigaciones que se han desarrollado. Y bueno, es el tema de esta ponencia, pero sí les damos el antecedente que, bueno, hemos dado un pasito más allá y ya iniciamos una investigación en la facultad respecto a este tema. Esperamos que el próximo año podamos presentar el avance que tuvimos en esta investigación sobre el impacto de la pandemia en nuestra facultad. Y es todo por nuestra parte. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que quisieran que les comentáramos. Agradecemos mucho el foro y, bueno, su atención. Muchas gracias. Gracias, maestra Cristel. Sí, sí tenemos algunas preguntas en chat y comentarios, por supuesto. La primera pregunta sería, ¿cuáles fueron las dificultades para el proceso de enseñanza-aprendizaje en confinamiento, sobre todo en las ciencias experimentales? Es una muy buena pregunta. Fíjense que precisamente una parte de la investigación que se está haciendo actualmente está enfocada a las ciencias experimentales. Y bueno, finalmente el detalle más importante es esta parte de los laboratorios, ¿no? ¿Qué encontramos?
que los profesores tuvieron esa necesidad y a la vez iniciativa de capacitarse en el uso de simuladores. Esto es algo muy importante. Este fue un gran reto y que muchos de ellos, prometo próximo año presentarles esto, resolvieron de manera satisfactoria. Lamentablemente no todos tenían el acceso, pero muchos, muchos, una gran parte de los profesores a nivel, a ese nivel de en esa área en específico, pues buscaron esos recursos, ¿no? El uso de simuladores, la UNAM, efectivamente la biblioteca digital, tiene también recursos que les ayudaron a dar sus clases, porque obviamente también tenemos revistas digitales que tienen esa posibilidad de ver videos, ¿no? En el que vean los experimentos, etcétera, ¿no? Entonces creo que fue algo muy enriquecedor por la experiencia que yo pude encontrar en la investigación que se estaba realizando. Y bueno, un gran reto fue ese, ¿no? Cómo llevar a la práctica, cómo llevar, acercar al alumno a esas prácticas de laboratorio, las vieran o las hicieran por parte de simuladores, o bueno, las vieran con los videos que les comentaba, a los que nos hace referencia los diferentes recursos de la biblioteca digital. Entonces, bueno, esos son algunos de los retos o desafíos a los que se enfrentaron en esta área. Muy interesantes, pero espero tengan la oportunidad de escuchar nuestro trabajo el próximo año. Sí, muchas gracias y pues felicitarlas porque efectivamente supieron cómo actuar o actuaron debidamente ante una situación emergente que se requería en la docencia y que pues fue largo el camino, pero en la capacitación lo han hecho muy bien y además el incremento en los accesos a Vivi pues es una prueba de ello. Felicidades, maestra, también a la que colaboró. Gracias, muchas gracias.